Y ahora viene el texto que es un martillo, un martillazo sobre la religión. Dios es la más atacada de todas las palabras humanas. Eso es verdad. Otra idea sorprendente. Fíjense que no solamente son los que no creen en Dios, ¿verdad?, que maltratan a Dios o maldicen de Dios. No, no, yo diría que la palabra más maltratada o más atacada de las palabras humanas, que es esta de Dios. Dios es la palabra más atacada. Para Buber tiene mucha importancia porque es un judío. Y para nosotros también tiene importancia esta expresión. Digo que no son los incrédulos los que atacan a Dios. ¿Cuántas veces oyen ustedes cada día una expresión como esta? Si Dios existiera... Segundo, ¿y quién te lo acaba de decir? Normalmente un cristiano. Si Dios es bueno, esto, ¿quién te lo acaba de decir? Es decir, que los que maltratan a Dios son los que le tienen a mano. Otra sorpresa, pero seguiremos. Estamos disparatando mucho, adrede. Dios es la palabra más atacada de todas las palabras humanas. Nunca ha sido una palabra tan manchada ni tan vituperada. También es verdad. Tan manchada. En nombre de Dios se han hecho las mejores guerras del mundo. Casi nada. He dicho cosas bonitas, ¿verdad? En nombre de Dios se han hecho las mejores guerras del mundo. Las cruzadas de los cristianos, las guerras santas de los musulmanes, que no han terminado todavía. Y así sucesivamente. La reconquista gloriosa de España es una guerra de religión en nombre de Dios. Justamente en Francia, a finales del siglo XI, empezaron justamente las cruzadas con una expresión, Deus lo volt, Dios lo quiere, Dios lo quiere. En Clermont-Ferrand, en tiempo de Urbano II, así empezó la cruzada, Dios lo quiere. He aquí una palabra, Dios. En nombre de Dios vamos a matar orientales, todos los que nos caigan al paso, todos. Y en España matábamos musulmanes, todos los que encontrábamos. Y encima, por parte de la religión cristiana, había indulgencia plenaria para aquel que cayera en la batalla o muriera en ella. Es decir, que matar un moro es abrirte de par en par las puertas del cielo. Por eso no vamos, porque no matamos moros, hay que matar moros. Es interesante pensar en estas cosas porque de golpe te das cuenta de que algo no funciona. En algo que funciona porque desde que somos hombres esto empuja por aquí la religión. Sin embargo, todos los hombres hemos caído en algo muy vituperable en la religión. Y es que la palabra Dios ha sido muy atacada, por un lado, muy manchada y muy vituperada. El género humano ha descargado en esta palabra el peso de sus angustias. Y es verdad. Dios mío, si existes, es el peso de una angustia, ¿eh? Cargamos en Dios el peso de las angustias y después lo ha pisoteado. Claro, que no responda a Dios, verás. Mira, guapo, me despunto, a mí por la iglesia no me vuelven a ver. Esto lo decimos a Dios cuando no escucha, que debería escuchar, que para esto lo pagamos, dice la religión. Yace por los suelos y carga con el peso de todas ellas, las debilidades humanas. Los hombres han destrozado esta palabra con divisiones religiosas. Otro tema que vamos a ver de soslayo solamente. Que los protestantes y nosotros tengamos el mismo Dios, pero no la misma fe concreta. Que los orientales y nosotros tengamos el mismo Dios, pero que los sintoístas y los cristianos, que los musulmanes y los judíos tengan el mismo Dios, pero ¿a qué se debe todo esto? Han destrozado a Dios con diversas religiones. Es decir, que actualmente ser creyente de una religión es maldecir al Dios de la otra. Si los que estamos aquí somos sinceros, ¿qué pensamos de Alá? Bueno, un Dios semicochino que permite cuántas cosas, ¿no? No, el Dios Alá es nuestro Dios, no hay más que uno. Y encima con palabra hebrea o semita, Alá es Al-El, que es Dios en Israel. Elohim de la Biblia, Él es Dios. Y estamos seguros de que el Dios de los musulmanes no es nuestro Dios. ¿En nombre de quién? Pues en nombre de la religión. No, eso sí que no. Eso no. La religión es
han destruido el nombre de Dios. Los hombres han destrozado esta palabra con sus divisiones. Dios une, no separa. Donde hay separación u odio religioso, Dios está lejos. Han matado por ella, por la palabra Dios, los hombres han matado por ella y han muerto por ella. Lleva la marca de todos los dedos y de toda su sangre. De los hombres, se dan cuenta, Dios está marcado contra nuestras huellas. Hemos puesto las manos encima a Dios, todos. Si tú miras a Dios, verás la huella de este dedo, la verás en Dios. Y marcado con la sangre que yo he derramado o he hecho derramar. Alberto Lista decía hace un siglo que todo, temblad, humanos, todos en él pusisteis vuestras manos. En Dios, claro, el Viernes Santo, es a Cristo crucificado. Entonces, fíjate, Cristo es Dios, bueno, pues tiembla, humano, porque en él está tu mano. Tú has puesto tu mano en Dios. Así que Martin Buber, como buen judío, pega directo. Lleva la marca de todos los dedos y de toda su sangre. Los hombres pintan figuras grotescas y debajo de ellas escriben Dios. De figuras grotescas está lleno el mundo, ¿eh? Sí. La figuración de Dios, menos mal que los cristianos no somos dados a figurar a Dios, pero un Dios viejo y con barbas, y lo conocemos, ¿no? Y piensa en las religiones orientales, la configuración animalesca de las divinidades, por ejemplo. Pintan figuras grotescas y debajo de ellas escriben Dios. Se matan entre sí y dicen, lo hago en nombre de Dios. En nombre de Dios, la cruzada. El nombre de Dios, con todo, está profundamente grabado en la historia de la esperanza y del sufrimiento de la humanidad. En ella, en la palabra Dios, encontramos este nombre resplandeciente y oscurecido, venerado y negado, profanado y deshonrado, pero sin embargo nunca olvidado. Al final va muy bien porque, como ven, va por dígitos, por dualidades. Dios es una palabra muy gloriosa y muy ultrajada, muy luminosa y muy oscurecida, muy levantadora y muy opresora. Pues vamos a hablar de Dios.